Shabbat Shalom, la parasha de esta semana es parashat Ki Tisa. Estas parashiot hablan acerca del Mishkan, del tabernáculo. Y dentro de todo el tema del tabernáculo y cómo construirlo, aparecen psukim que hablan acerca de la Shabbat, de la mitzvah tan importante que es Shabbat. Jajamim nos cuentan en la Gemara y Masejet Beitza, Amar laim HaKadosh Baruch Hu Israel, Matana tova yesh bevet gnazai veShabbat Shma. Lech veodea li Israel. Le dijo a Kadosh Baruj Hu a Moshe, tengo en mis tesoros un regalo único que se llama Shabbat. Ve, le dice Hashem a Moshe, y anúnciales a Israel. Realmente, el día de Shabbat es un regalo único y especial que nos dio a Kadosh Baruj Hu de todas las naciones. El hecho de que llega un viernes en la tarde, se comienzan todos los preparativos el viernes o el jueves antes para recibir a la reina Shabbat. Llega Shabbat y uno prácticamente se desconecta de todo lo que es celular, internet, trabajo, esas pequeñas cosas cotidianas que consideran nuestro día a día, y se concentra en lo que es Shabbat, en lo que es su familia, en lo que es la parashá de la semana, en lo que es el estudio de la Torá, logrando de esta manera crear un ambiente de casi un mundo venidero. Es realmente un regalo que HaKadosh Baruj Hu nos brindó. Jajamín dicen acerca de la Shabbat, Yoter shi Israel shamró al Shabbat, HaShabbat shamró al Israel. Mucho más que el pueblo de Israel observó la Shabbat, la Shabbat observó o cuidó al pueblo de Israel. En esta parasha aparecen dos psukim que cantamos cada Shabbat. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם, בני ובן בני ישראל, אות היא לעולם, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ואין נפש. דיסה לתורה, los hijos de Israel guardarán el Shabbat, para hacer el Shabbat un pacto perpetuo a través de sus generaciones. Entre yo y los hijos de Israel será un signo para siempre de que en seis días el Eterno hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. De hecho, Shabbat tiene dos motivos. El primero, como dice la Torah, es Zecher Lemaaseh Bereshit, para recordar que al igual que HaKadosh Baruj Hu, que creó el mundo en seis días y en el séptimo día descansó, nosotros los Yehudim también descansamos en el día séptimo, y nuestro descanso en la forma adecuada es el testimonio de que Dios creó el mundo. Cada Yehudi que cumple Shabbat da un testimonio que Hashem creó el mundo en seis días y en el séptimo día descansó. Likrat Shabbat lechu benecha, hacia la reina Shabbat iremos con nuestras familias, con nuestros mejores vestimentos, con nuestros niños y con nuestras niñas, con el vino, con la halá, con el shalom alejem y con el conocimiento de halajot. Todo lo que no se puede hacer en Shabbat viene justamente para crear un ambiente espacial donde prestamos atención uno al otro, donde prestamos atención más a la Torá, al estudio de la Torá, al estudio de la parashá, y de esta manera nos enriquecemos y le damos a nuestra neshama esa comida que tanta necesita, esa kedushá, esa santidad, ese limud Torah, ese rezo especial de Shabbat. Ojalá que Be'ezrat Hashem, esa fuente de bendición que se llama Shabbat, bendiga a todos ustedes. Shabbat Shalom u Mevorach.